Uno de los fenómenos más impresionantes del mundo ovni es el contactismo. En nuestro planeta existen al parecer un puñado de escogidos que pueden tener acceso a cierta comunicación telepática con otras inteligencias del cosmos. Antropovisión les pone ahora también en contacto con Luis José Grifol, principal contactado español y uno de los más renombrados a nivel europeo. Los días 11 de cada mes, Grifol sube a la emblemática montaña de Montserrat en la provincia de Barcelona y allí, junto a curiosos y seguidores, intenta comunicarse con ellos. No solamente estaremos con este peculiar investigador en el lugar de los hechos, sino que por primera vez en vídeo, Luis José Grifol nos explicará cómo usted, desde su enclave mágico geográfico más cercano, podrá también invocar a estos seres de otros mundos para comunicarse telepáticamente con ellos. Un verdadero curso de contactismo, por fin, al alcance de todas las personas interesadas. Solo y a pie. Eso es lo que me rememora este camino. Precisamente el 23 de marzo de 1522, por uno parecido a este, acudió a Montserrat Íñigo López de Recalde, el futuro fundador de los jesuitas y San Ignacio de Loyola. Y aquí arriba, el futuro santo hizo confesión general en la ermita de San Dimas y luego de una vela memorable colgó su espada y dejó las armas trocando una militancia por otra, que fue la sabida de su orden y que también tuvo que ver con la beligerancia porque animó bastante al Papa en su lucha contra los turcos. En la vida de San Ignacio he estado rebuscando bastante y una sospecha que tenía hace años pues me ha quedado gratamente confirmada y es la de que él también vio ovnis. Justamente cuando, luego de haber escrito sus famosos ejercicios espirituales, que no fue en Manresa, como se dice, sino que fue en una cueva de Montserrat, ayudado por el padre Shannon, que era un francés que le ayudó mucho para ello. Esto, en cierto modo, se sabe por un reciente hallazgo de escritos en la biblioteca de Montserrat, y que tiene bastante enfrentados a benedictinos y a jesuitas. Y no tiene mayor importancia porque lo que vale pues es el trasfondo del mensaje espiritual de Ignacio de Loyola. Pero en cuanto a esta iluminación y a estas visiones que yo sospechaba que no solamente eran internas, sino que también fueron así, a cielo abierto, tal como las tenemos aquí, pues en un libro escrito precisamente también por jesuitas y que es relativo al cuarto centenario de nacimiento del santo, pues se lee que en las riberas del río Cardoner, que está por detrás de estas montañas, en un determinado atardecer, el santo tuvo que incluso blandir su cayado de peregrino hacia el cielo, asustado, en relación a unas serpientes luminosas que veía y que asociaba al diablo. Grifol ha sido siempre muy claro y concreto a la hora de sugerir los lugares más idóneos para contactar. Sin embargo, por encima de encontrar enclaves determinados, lo fundamental es que quienes participen en la experiencia lo hagan con seriedad y unidad de criterios. En un plano superior no existe ni el tiempo ni el espacio. Existen infinidad de lugares idóneos para tomar contacto con el fenómeno ovni. Como decía Goethe, cada cual tiene su propio Montserrat interior. En cada lugar geográfico, pues los lugareños conocen cuál es
la zona, la parcela, el entorno en el que convienen gozar pues de unas determinadas bellezas naturales. En ese lugar es en donde de forma ideal pueden los aspirantes a tomar contacto con el fenómeno OVNI intentar lo que propongo, el de una forma sencilla presentarse a solas ante la inmensidad del cielo nocturno y pedir a alguien que corretea por arriba con extrema facilidad que, por así decirlo, les haga un guiño. Pídanselo, por favor, y esperen 20 segundos, no más. Si no tienen respuesta, no se enojen, acéptenlo y pasen a meditar o a elucubrar pensamientos del elevado rango, el más alto que puedan, porque ese es otro método muy bueno para empezar a tomar contacto, para que los de arriba es cuando te hacen una señal. Y a partir de entonces, en la medida que las personas se sientan serenas, ni ansíen en exceso, ni tiemblen, ni les fallen los nervios, esa luz podrá ir aproximándose más y más, y lo que en principio es un sí es y no es, pues puede llegar a ser una gran aproximación. La luz de los ovni, quienes la arbitran, la encienden no para divertirnos, no para dar espectáculos, sino justamente y con toda seguridad para que se nos abra la mente a los humanos. Las a veces discutidas fotos tomadas por Grifol en Montserrat son una de las constantes de un investigador que se ha erigido en un verdadero luchador de la experiencia in situ. Grifol ha manifestado ser todo lo opuesto al llamado ufólogo de salón, y su labor ha quedado plasmada en múltiples ocasiones. Un grupo homogéneo de personas afines y puntos geográficos rodeados de naturaleza son las bases para crear una atmósfera adecuada de contacto. Todos juntos a la vez brillaremos mucho más en la gloria de ese amor
con mayúsculas, que por siempre lucirá. Este es un pensamiento que una vez estuve barruntando a solas y obtuve una respuesta del cielo fantástica. Un ovni hizo un descenso, como en lo que ufológicamente se denomina caída de la hoja, y alternó los encendidos de verde esmeralda y de rojo púrpura. Yo interpreté pues que era algo así como esperanza en el amor. A mí particularmente los rituales no me gustan demasiado, pero muchas personas gustan, por ejemplo, en el plan de contactación, si son varias, pues el tomarse de las manos, así en plan de componer una especie de sardana, y me parece muy bien. Cada cual tiene que manifestarse de una forma espontánea, según siente, y lo que incluso para unos va bien, a lo mejor para otros no lo va tanto. Cuantas más personas son, más difícil es el conciliar pareceres. Por eso es conveniente, si se quiere ir a mayores en esto de en la contactación OVNI, pues el procurar que las personas que salgan estén bastante armonizadas y que sobre todo no haya nadie que discrepe o que se manifieste de una forma clara como escéptico, porque puede romper el ensayo. Los de arriba confirman que se manifiestan de preferencia ante las personas que, arrostrando dificultades, pues con un afán, digamos, de saber, soportan la noche, las inclemencias, y alzando inocentemente los ojos al cielo, pues piden a los de arriba que se manifiesten. Sin más preámbulos, a mí me funciona bastante bien. Tras unos segundos de espera, y realmente, pues a mí en particular, si estoy solo, lo que me complace pues es el extender los brazos arriba, y suelo hacerlo pues así, sin ambages, y de hecho pues aseguro que me funciona. Ese es mi sentir, y ante la imposibilidad de salir volando hacia arriba para darles un abrazo, pues me tengo que conformar, clavadito como estoy aquí, atraído por esta G de gravedad, como todos, a la Tierra. Ahora le invitamos a participar en una rueda de contacto que podrá usted repetir cuantas veces quiera con personas afines en un enclave natural a elección. O bien, seguir mentalmente desde su casa a través de la pantalla del televisor, pero sin perder de vista los cielos, mientras le pide a ellos, junto a nosotros, que se manifiesten. Piense en la posibilidad de mantener contacto telepático con otras inteligencias del cosmos, o concéntrese en alguna pregunta, duda o problema sobre el cual deseará obtener una respuesta objetiva. Comparta su invocación si trabaja en grupo, o mentalícese con energía si lo hace a nivel individual. Deje 20 segundos de plazo, realizando una cuenta descendente del 20 al 0. Si al cabo de la misma no se produjera respuesta alguna, no se inquiete. Espere entonces un tiempo prudencial sin forzar los resultados. Cuando reciba el llamado de su intuición, media hora, tres horas o varios días después, recomience con ánimo esta práctica que ejemplificaremos seguidamente. Pensamos en la pregunta y contamos. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13.
En sus numerosas charlas y conferencias, Grifol ha manifestado que las apariciones marianas guardan estrecha vinculación con el fenómeno OVNI. Tal como decía, la naturaleza tiene múltiples facetas y es bellísima. Aquí tenemos árboles mediterráneos y árboles sobre los que supuestas apariciones marianas en ocasiones se han manifestado. Recordemos el caso de la Salette en Francia, recordemos el lentisco, en el caso también de Lourdes, tenemos los famosos árboles de Fátima, de los que no quedó ni una rama por el fervor de los seguidores del fenómeno, y tantos otros lugares, incluso también bíblicos, pero esencialmente no es que las entidades precisen absorber energía, digamos, física de personas o de elementos, sino que quizás, pues pienso yo, se complacen en manifestar de una forma artística o estética y no traumática, sobre todo a los contactados. Para estos seres el tiempo no existe. Los mismos seres que se manifestaban en la Biblia son los que se nos manifiestan hoy y son los que se manifestarán en el futuro. De hecho, el tiempo no existe. En nuestra tercera dimensión, esto es muy difícil de entender, pero subconscientemente y en determinados momentos es algo que sí se capta. Tanto la prensa especializada como la más analista se han hecho eco de la labor de Grifol y su grupo de seguidores. Las opiniones y los comentarios han dejado traslucir la diversidad de posturas encontradas que provoca todo este fenómeno. Lo que empezó entre un grupo reducido de conocidos es ahora una peregrinación que comparten miles de personas. Cada día 11, a las 11 de la noche, Grifol sube a la mítica montaña de Montserrat para indicarnos que es tiempo de contacto. Miles de forizadas por Grifol a lo largo de estos años sirven como testimonio gráfico fenómeno Montserrat, que ha trascendido fronteras para convocar a millares de personas de diferentes sitios.